estaba en su mejor momento, en su, mostrando toda su brutalidad y su energía, no sé, más ordinaria. Lo que a ti te falta, Benita, es dormir un poco y verás que vivir con nosotros es vivir sin preocupaciones. No necesitarás de nada. No, lo que yo necesito en este momento es desestresarme y pensar urgentemente en algo que nos saque a las dos de aquí. Dando por sentado, por supuesto, que yo vivo en una cárcel de la cual quiero ir inmediatamente. Dando por supuesto, por sentado, hermano. Porque viviendo en Beverly, tú no puedes vivir en esta cárcel con una manada de bestias que juegan. Me parece que has dado muchas cosas por sentado. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Sabes, tú debiste haberlo conocido en un evento formal y muy sofisticado, seguramente. Y claro. En cualquier momento que lo hubiese conocido y en cualquier lugar que lo hubiese conocido, los resultados hubieran sido los mismos. El indescriptible flechazo del amor. Dime más. Así me río con todo el alma, realmente. No tengo nada más que decirte. Tú sabrás. Mira, yo sé que hay cosas que pasan entre un hombre y una mujer que hacen que lo demás no importe nada. Que todo carezca de importancia. Sexo. Pero qué acción más brutal. Claro, el nombrecito de ese tranvía horrible que pasa ensordeciendo a todo el barrio. Deseo. ¿Alguna vez te has subido a ese tranvía? Sí, vine en él, hermano. Aquí es el lugar donde nadie está junto conmigo y yo tampoco estoy junto con nadie. Mira que eso demuestra tu complejo de superioridad. Y en esta casa no hay cabida para esos complejos de superioridad. Yo no tengo ningún complejo de superioridad, Estela. Yo soy como soy y no quiero cambiar. A mí me sorprende realmente que tú estés con un hombre como él. Y que, de paso, vayas a tener un hijo de Stanley. ¿Sabes? Te lo he dicho mil veces. Es que lo amo. Me da miedo que digas eso. Me da miedo por ti, Estela. Sí, puedo decirte las cosas muy francamente. Claro, sigue adelante. Es que, Bonita, tienes que entender. Stanley es ordinario, vulgar y mal educado. No te gusta oírlo, ¿verdad? Pero sí, ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo me puedes decir que lo sabes? No te habrás olvidado la educación que hemos tenido en nuestra casa. Si no te has olvidado por completo, sabrás que Stanley no tiene nada de caballero. Absolutamente nada. Stanley es una bestia. Claro, desahógate. Es que, hermanita, Stanley es una bestia. Se mueve como bestia, come como bestia, hace todo como una bestia. Él se quedó en la edad de piedra mientras la civilización avanzaba. Poesía, literatura, de todo un poco. Pero Stanley sigue ahí. Sigue ahí detrás. Y claro, trae a sus amigos a gruñir y a beber un poco. Ya. Eso tú le puedes llamar una partida de póker. Y claro, él un día te da cariño, al otro día te gruñe, al otro día te da besos. ¿Y él qué sabe de besos? Él no sabe nada. Él es una bestia. Estela, Estelita. ¡Es Stanley! Yo solo. Amor, ¿estás acá? Hola. ¿Cómo estás? Llegó mi hermana. ¿Llegó? Hola, Blanche. Hola, Stanley. ¿Cómo has estado? Bien. No llegó ningún telegrama. ¿Qué? Lo que escuchaste. No hay ningún telegrama, Mish nunca regresó con flores, y mucho menos hay un yate. ¿Qué? Por favor, mírate una vez. ¿Qué haces de esa manera tan ridícula con ese vestido? ¿Ese vestido de dónde lo has sacado? ¿De una tienda de disfraces? ¿Y esa corona? ¿Es una reina de dónde? Ah, Dios mío. Siempre haces lo mismo. Te vi llegar el primer día, empolvas las cosas. Pones una pantallita en la luz y luego, ¿qué haces? ¿Te crees una reina? ¿Crees que esto es un palacio egipcio? Para mí solo eres una reina ridícula y una risa. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete!
No, no sé dónde vive, pero sí sé que es famoso. Pregúntale a quien sea. Sí, por favor, necesito que me pase ahora. Es una situación urgente. No, 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 por favor, no puede ir. Dame un minuto. Operadora, no, por favor, no me pase con interurbana. Necesito enviar un telegrama. Sí, yo se lo dicto. Sí, por favor, me encuentro en situaciones desesperadas, ¿entendió? Desesperadas. Acabo de caer en una trampa. Sí, una trampa. No dejes el teléfono descolgado. Vete, tengo que salir, déjame salir. ¿A la calle? Sí. Puedes salir. Déjame salir. Haz lo que quieras, tienes el espacio necesario. No, no hay espacio ahí. No, déjame salir. Sí, tienes el espacio para salir. Basta, déjame salir. No, quieto. ¿Quieto qué? Suceder algo. ¿Qué? Puedo ser una fiera. ¿Tú una fiera? Quiero verlo. ¡Basta! ¡Quieto! ¿Por qué? No te atreverías. ¿Así? ¿Quieres ver? Sí. No, no tienes el valor suficiente para hacerlo. ¡Quieto! ¡Espérame! ¡Ahora ¡No! ¡Déjame! ¡Basta! ¿Pasa qué? Tigresita. Anda, cariño. Ve y busca en mis bolsas las llaves de la puerta. No estoy cansada, suelo perder el tacto. ¿Es esta? No, cariño, no es esa. Esas son las llaves de un baúl que tendré que comenzar a hacer de un momento a otro. ¿Te vas a marchar? Yo no siendo hora, me invité sola y estropeé el efecto. Bueno, ya la tengo. Abre la puerta, mientras yo le doy una última vistazo a este cielo. Estoy buscando a los 7 hermanos, a los peyardes, pero por lo visto parece que no son de esta noche. Ah, no, ahí están. Ay, que Dios los guarde, vienen hechos una pina. Seguro después de una partida de bridge. ¿Has podido abrir? Cariño, supongo que ya queda así, es tarde. ¿Por qué me preguntas si me importa o no me importa? Porque parece que no te parece lo que hago. Ah, es que eres muy tímido. Esta noche, a mi lado, cuando nos paramos, te besé, creí que tú... Cielo, el beso que me diste me encantó. Fue como un deseo de otras familiaridades. No, no es que me molestase, pero cariño, tanto tú como yo, sabemos que una chica que está soltera, sola, si no sabe controlar sus emociones, es una chica perdida. ¿Perdida? Puede ser que otras con las que haya salido hayan querido perderse, pero cariño, la primera noche, la primera cita. Tú eres quien me gusta, nunca conocí una mujer como tú. ¿Te estás hablando de mí? No, 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 cariño, no. Los hombres de la casa no han llegado. ¿Por qué no pasas? Tomaremos una penúltima copa juntos. ¿Te gusta? Me gusta lo que dice. Otro cuarto de allí. Estoy haciendo ruido porque estoy buscando algo de beber. ¿Tienes sed? No, cariño. Es para ti. Has estado muy serio toda la noche. Yo también. Estamos deprimidos. Pero es que la última noche, el uno con el otro, la joya de mi bread, seremos dos bohemios, dos personas que se encuentran en París. En la Rivière Rocher, yo salé de Camerés. ¿Entiendes francés? Vos, Camerés. ¡Ah, no manqué! ¡Qué demonios que no me entiendas! Aquí queda más bien. Justamente dos traguitos. Me parece bien. Siéntate, ¿por qué no te quitas la chaqueta?
perdiendo aquí. Quita tu mano de la mesa, Mitch. Cartas, fichas y whisky es lo único que puede haber en la mesa. Veo que me pusiste los cartas. Pronto, aquí te conseguiré una buena chupete. Vete al carajo.